Hola, queridos estudiantes del curso sexto año básico de nuestro colegio. El día de hoy les vengo a presentar la guía de aprendizaje número 6 de la asignatura de Educación Física y Salud, la cual tiene como objetivo conocer el concepto de frecuencia cardíaca y los efectos que provoca en nuestro organismo mediante la práctica de actividad física, ¿ya? Las instrucciones para esta guía de aprendizaje es leer y responder el significado de la frecuencia cardíaca en relación valorando los resultados que pueden implicar en nuestros organismos, ¿ya? Como ven acá, aparece un extracto de preguntas donde cómo podemos conocer y entender la frecuencia cardíaca y el control en la actividad física. Yo solamente les voy a leer las preguntas que aparecen. Por ejemplo, ¿por qué tomar las pulsaciones? Ahí aparece una respuesta para esa pregunta. El cómo hacerlo y dónde hacerlo. Aquí aparecen en la imagen en los ejemplos que al leer usted va a ir entendiendo de lo que estamos trabajando. Luego aparece durante cuánto tiempo hay que tomar la frecuencia cardíaca. También aparecen las respuestas bien claras. Por último, después aparece qué referencias podemos utilizar para valorar nuestro progreso físico. Luego aparece la pregunta, ¿qué es la frecuencia cardíaca máxima? Son preguntas que usted al leer las respuestas va a ir quedando más claro del concepto y objetivo o conocimiento que queremos adquirir de acuerdo al tema de trabajo. Luego, en la parte práctica aparecen estas actividades. Son dos. Primero, responder estas dos preguntas. Más que nada, la número uno es respondiendo de acuerdo a lo que usted estuvo leyendo más arriba. Y la número dos es completar este recuadro con actividades de acuerdo a lo leído anteriormente. ¿Ya? Aparecen siete actividades, dice actividades frecuencia cardíaca en estado basal. Tomarse la frecuencia cardíaca una vez que usted despierte en su casa. ¿Ya? Después aparece estado de reposo, posición de pie. De luego 1 minuto andando, caminando, 5 minutos trotando, 30 abdominales, velocidad de 30 metros y juego de calentamiento. ¿Ya? Estas siete actividades nosotros las vamos a complementar y las vamos a explicar en nuestras clases online. ¿Ya? Luego, una vez que usted tenga los resultados de cada frecuencia cardíaca de estas actividades, nosotros vamos a interpretar estos resultados en este gráfico de frecuencia cardíaca. ¿Ya? Supongamos, ejemplo, que mi frecuencia cardíaca es de 60 al en estado basal. Coloco una X. Después me voy al número 2. El ejercicio número 2 correspondía en estado de reposo. Puede subir, digamos, a 80. Coloco ahí arriba del 2, 80. Y así, a medida que usted vaya trabajando su organismo, la frecuencia cardíaca va subiendo o cómo puede ir bajando en ciertos ejercicios. Eso nosotros lo vamos a interpretar de acuerdo a cómo vayamos trabajando en las clases online. ¿Ya? Si tienen alguna duda, no esperen en comentarme vía correo o al número que aparece acá en la guía de trabajo, ya sea llamándome o consultas vía WhatsApp. Esa es la actividad, chicos. Espero que se entienda y tranquilos que la vamos a repasar y entender en nuestras guías de aprendizaje, en las clases online, perdón. Saludos.